Creo que ya empezamos en breve. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Buenos días a la audiencia que tenemos al otro lado del mar, entre ellos alumnos de la Universidad Camilo José Cela. Me complace dar mi más cordial bienvenida a los profesores Nuno Crato y Eugenio Nasarre por su presencia por segundo año consecutivo en la Universidad Camilo José Cela, dentro del marco del programa formativo del Máster en Políticas y Gobernanza de los Sistemas Educativos. Debido al éxito que tuvo su anterior participación, hemos decidido invitarles de nuevo, a lo que ellos han respondido con una disponibilidad generosa que agradecemos vivamente. Como muchos de ustedes probablemente conocen, aun a pesar de sus formaciones diferentes y de sus distintas trayectorias profesionales, ambos comparten una circunstancia excepcional, cual es un conocimiento directo basado en su propia experiencia personal del mundo de la política. Y eso encierra un formidable valor solo a nuestros estudiantes, un formidable valor formativo que solo personalidades como ellos están en condiciones de transmitir, no solo a nuestros estudiantes de máster, sino también a todos nosotros que durante esta tarde nos transformaremos en sus alumnos. Pero no podíamos desaprovechar esta oportunidad para abrir este salón de actos para convertirlo en un aula global. Se trata de compartir las enseñanzas que serán vertidas en él con todos ustedes que nos siguen, sea de forma presencial, sea a distancia, a través de las tecnologías digitales, sea en directo, sea en diferido, sea en España, sea al otro lado del Atlántico, a lo largo y ancho de la geografía americana hispanohablante. En los tiempos que corren, con las rápidas transformaciones que está viviendo el mundo y con los cambios que amenazan las sociedades occidentales, es imprescindible reconocer la importancia que tiene la política para la educación. También identificar sus diferentes canales de influencia. Se trata de estar advertidos, de estimular nuestro espíritu crítico y vislumbrar con relativa claridad lo que en el tiempo presente está en juego en los sistemas educativos. Hay al menos tres vías claras de influencia de la política que practican los políticos sobre las políticas educativas y, por consiguiente, sobre la educación de un país. Las concepciones que se tengan sobre el poder y su ejercicio, las características del marco ideológico inspirador y los posicionamientos de naturaleza epistemológica que se adopten sobre las relaciones entre conocimiento y realidad. En tiempos en los que las amenazas de los populismos y liberales atraviesan fronteras y se instalan en diferentes países de Oriente y de Occidente, y también a uno y otro lado del Atlántico, resulta imprescindible para los que nos ocupamos de la educación estar alerta, pues por cualquiera de esas tres vías o canales de influencia, sea de forma directa o a través de su impacto social general, una peligrosa concepción de la política puede alcanzar a la educación, lastimarla y dañar su potencial como instrumento de emancipación. La educación es una institución social secular que prepara a los individuos de una sociedad para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica. Pero el ejercicio de la ciudadanía requiere de una visión amplia, de un espíritu crítico y de una valoración fundada de las enormes ventajas que las democracias liberales comportan para los individuos y para la sociedad en general. Uno de los efectos demostrados de una buena educación estriba precisamente en contribuir a los fundamentos de estos modos de convivencia y de cooperación que forman parte de nuestro estilo de vida y que están en la base misma del progreso social y del desarrollo económico. Por ello, son muchas y muy importantes las razones por las que la política debiera contribuir a la formulación y la implementación de políticas destinadas a mejorar las capacidades del individuo, su autonomía y su libertad personal y asegurar por ese medio una democracia robusta capaz de resistir las amenazas que le asedian. Porque en cuanto pueda parecer excesivo, la educación es a la postre el último baluarte de la sociedad que queremos. Como puede inferirse de los títulos de las intervenciones de nuestros dos ilustres invitados que figuran en la invitación de este acto, es más que probable que ninguno de ellos abunde explícitamente las anteriores reflexiones. Pero tanto Nuno Crato como Eugenio Nasarre forman parte de ese grupo muy reducido de personas que han conciliado la reflexión y el análisis intelectual sobre la educación, con la experiencia del ejercicio práctico de la acción política en etapas sucesivas o simultáneas de su vida.
Por ello, estoy convencida de que comparten una preocupación sobre las múltiples conexiones existentes entre la política y la educación. Dicha preocupación emergerá de uno u otro modo, sea en sus intervenciones individuales, sea en el diálogo entre ellos. Ya como he hablado un poco de la estructura, voy a hablar un poco cómo va a ser la estructura y así ya sabemos un poquito anticipadamente cómo se va a desarrollar estas clases magistrales. Va a subir Francisco López Rupérez, director de la Cátedra de Políticas Educativas y del Máster en Políticas y Gobernanza de los Sistemas Educativos, para presentar primeramente a Nuno Crato, que impartirá desde el atril su clase presencial. Después volverá a subir Francisco López para presentar a Eugenio Nasarre, que subirá al atril para también impartir su clase. A continuación, subirán los ponentes y Francisco a los sillones y se iniciará un diálogo entre los tres. Después de ese diálogo tendremos una parte de preguntas y respuestas para los invitados que están hoy aquí presencialmente y también para los que se encuentran en remoto. Por eso también la audiencia que está en remoto, que por favor vaya formulando las preguntas a través del chat del canal de YouTube desde donde estamos emitiendo, porque está Miguel Reines, que es el profesor de la universidad, recibiendo pues eso, todos los comentarios y las preguntas. Si las preguntas se hacen muy tarde, luego ya se acaba este evento y no da tiempo. Así que en cuanto tengan una pregunta en mente, por favor, escríbanla. En nombre de la Universidad Camilo José Cela, de su presidenta, de su rector Héctor Escamilla, hoy aquí con nosotros, y el mío propio, quiero reiterar mi más sincero agradecimiento por su generosa colaboración a esas dos personalidades que nos acompañan y a todos ustedes por su amable asistencia. Muchas gracias y que disfruten del acto. Buenas tardes, señor rector, autoridades, queridos amigos todos, alumnos que nos siguen en buena medida a través de Internet. Bienvenidos a este acto que pretende arrojar luz sobre la educación y su conexión con la política. Como se ha dicho, este acto forma parte del programa formativo del Máster en Políticas y Gobernanza de los Sistemas Educativos. La gobernanza, diciéndolo así muy rápidamente, es un territorio o terreno de intersección entre la política y las políticas. De tal manera que el contar hoy con las dos personalidades que nos acompañan y que van a intervenir en sus correspondientes clases magistrales, nos permitirá percibir una visión sobre las políticas educativas de aquellos que tienen experiencia en la política. Desde luego, entre ellos dos, cada uno aporta y aportará su perfil peculiar. Pero entre los dos vamos a disponer de una visión compleja, fundada, rigurosa de las problemáticas de la educación en el momento actual. El primero en intervenir va a ser Nuno Crato. Nuno Crato, digamos, es muchas cosas, pero está entre nosotros por su condición de exministro de Educación de Portugal, Educación, Ciencia y Tecnología,
en el periodo 2011-2015. Yo creo que un buen ministro de Educación tiene que gozar al menos de dos atributos imprescindibles. Uno, que es una autoritas intelectual, y otro, que es una autoritas moral. Les aseguro que en uno Crato es poseedor de esas dos formas de autoritas. Desde el punto de vista intelectual, él es catedrático de matemáticas y de estadística en la Universidad de Lisboa, hizo su tesis doctoral en los Estados Unidos, tiene premios, publicaciones, participa en foros internacionales de primer nivel, recientemente ha sido nombrado por el gobierno francés como miembro de un consejo consultivo en el ámbito científico y educativo, de manera que desde el punto de vista de la autoridad intelectual, es una personalidad que no admite dudas. La autoritas intelectual de un ministro es un elemento esencial para lograr el acierto, el rigor en la definición de las políticas y el acompañamiento en su implementación. Pero luego está la autoritas moral. La autoritas moral es otro de los aspectos esenciales sin el cual es muy difícil que la implementación de las políticas, por muy bien que estén concebidas, terminen en éxito. Decía Ben Levin, un académico que luego fue ministro de Educación de la provincia canadiense de Ontario, que las reformas educativas no podrán tener éxito si no solamente alcanzamos la mente de las personas, sino también sus corazones. Y creo que ese es un elemento esencial. La capacidad del diálogo, la sinceridad, la humildad, la proximidad son elementos esenciales para que las políticas educativas se implementen con éxito. Y por lo que yo le conozco, Nuno Crato goza de esos atributos. Su preocupación, y lo cito porque es algo que él quiere que se cite, su preocupación por ayudar a la gente no solamente se manifiesta en su disponibilidad para que cualquier institución, hay muchas instituciones que recurren a él y él responde y siempre está disponible, entre otras nosotros, sino que además él está implicado en una iniciativa altruista que es iniciativa EducaSao en favor de los jóvenes y niños portugueses para mejorar su educación. Por eso es un honor tenerte entre nosotros, querido Nuno, y tuya es la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Francisco. Después de esta introducción me siento muy humilde porque de todas las cualidades que decías, esta la tengo, las otras no sé. Muchas gracias. Muchas gracias al señor rector, profesores, autoridades, invitados, alumnos, por la invitación. Para mí es un gran placer estar aquí con vosotros y compartir con vosotros un poco de la experiencia por que pasé. Yo voy a hablar de una parte pequeña de la política educativa, pero creo que es una parte importante, que es la parte que el PISA entre nosotros desarrollado, las conclusiones que se pueden tirar, y hablar de tres cosas esencialmente. Una es el currículo, quiere decir dónde vamos, dónde queremos ir. Otra es la evaluación, quiere decir dónde estamos, estamos a llegar, estamos a progredir, no estamos a progredir. Y la otra, que yo creo que es una tercera parte muy importante, que allá está de una forma un poco críptica, técnica, que es response to intervention. En la realidad, response to intervention
es una idea, o sea, un concepto que quiere decir la intervención es la enseñanza, la response to intervention quiere decir cuando eso no basta, cuando hay problemas con la educación, ¿qué se puede hacer de más? Además de lo que existe, ¿qué se puede añadir? ¿Qué programas? Entonces, cuando miramos en la educación esos problemas, las palabras son siempre un poco crípticas, porque la intervención allá no es lo que estamos haciendo para intervenir, es la intervención de la enseñanza normal. Nosotros queremos responder a las deficiencias. ¿Y por qué creo que las tres cosas son muy importantes? Porque la primera, ¿dónde vamos? La segunda, hacerlo con rigor, medirlo con rigor, pero los hay que no progreden a la misma velocidad que los otros. Y para esos necesitan de un apoyo especial. No para que se queden por debajo, pero para que alcancen el nivel que todos queremos para todos. Y por eso son los tres problemas que yo voy a intentar desarrollar un poco aquí. Para mí es un honor estar aquí una vez más con vosotros. Francisco, muy amable por invitarme. Eugenio, es un placer siempre estar contigo. Por eso paso al punto siguiente. Sin pedir perdón por mi fraco castellano, porque no mejora más. No mejora. Se quedó aún, los lingüistas llaman la fosilización. Si llego a un una, me entienden, entonces ya basta. Pero yo gustaría de hablar un poco mejor, pero es así. Vamos a mirar PISA en Portugal, por ejemplo, porque creo que PISA en Portugal es un ejemplo muy interesante, porque nosotros empezamos en 2000, PISA empezó en 2000, y nosotros las primeras evaluaciones internacionales verdaderamente importantes que tuvimos fueron TIMSS, 95, y después PISA en 2000. Y fue un choque, fue una sorpresa, porque no sabíamos bien cómo estábamos. Nos miramos los dos países, estábamos muy abajo de los países con quien costamos nos comparar, con España, con Francia, con Italia. Pero mejoramos bastante. Se ve la línea verde allá. Eso es difícil ver, la línea verde, mejoramos y después 2016 mejoramos mucho, después como que una oscilación, mejoramos mucho otra vez entre 2012 y 2015 y después empezamos a bajar. Y podemos pensar qué se pasa, se invirtió menos en educación, pero la línea azul que está allá es la inversión en educación. Y miremos que la inversión bajó, pero mejoramos. Entonces no hay una relación tan directa entre la inversión y los resultados. Porque más que la plata, es necesario saber dónde se emplea la inversión. Yo creo que esa es la lección que se puede tirar de acá. Porque los mejores resultados fueron obtenidos con una inversión muy más baja. Y atrás vemos que algunos años que de estagnación la inversión era muy alta. La inversión no ha sido más alta que en 2002, más o menos, cuando los resultados eran muy malos. Entonces hay algo más. Y algo más son las políticas educativas. Y las políticas son la reforma curricular, 2001, pruebas de aferición. Pruebas de aferición es como que exámenes, pero sin resultados para los alumnos. Se dice en la literatura anglosajónica que son low stakes evaluation, o low stakes tests. Y después hay un marco muy importante en 2005 que es los exámenes nacionales en noveno año. Ese marco fue seguido después, porque los exámenes fueron hechos primeramente en 2006, fueron seguidos una subida muy grande. Inmediatamente, cuando los exámenes fueron hechos, los resultados subieron. Y después tenemos más. En 2012, exámenes de sexto año, 2013, exámenes de cuarto año, prueba de entrada a la docencia en 2014. Todo eso fueron
entre 2012 y 2014, medidas que fueron hechas y que dieron un señal a las personas. Nosotros queremos ser rigurosos, queremos medir, queremos saber, queremos progredir, queremos saber dónde estamos. Es un señal muy importante, creo yo. Y todo eso se acompañó y subimos bastante. Y después las políticas cambiaron para no. Los exámenes de cuarto año y de sexto año fueron abandonados, los exámenes de la prueba de entrada de la docencia fue abandonada. Y el currículo cambió, no para un currículo riguroso, bien establecido, con objetivos claros, para un currículo más vago, con la flexibilidad curricular, con los contenidos más flacos, todo eso, menos horas obligatorias para el portugués y las matemáticas, no porque se decía que los portugués y las matemáticas son muy básicas, queremos desarrollar los ciudadanos del siglo XXI, entonces se pensaba que se desarrollaban los ciudadanos del siglo XXI sin portugués y sin matemáticas, no sé cómo hacer, pero no se lo hizo. Menos horas para esos contenidos curriculares nuevos y cambiamos y bajamos. Eso fue en PISA y otras medidas lo mismo. Por veces se dice que las medidas políticas en educación toman mucho tiempo, necesitan mucho tiempo para se desarrollar. Esa es verdad para algunas. Por ejemplo, la formación de maestros. La formación de maestros se toma una medida, muchas veces toma 2 años para empezar, o más, por veces los primeros alumnos, maestros, futuros maestros, empiezan a estudiar con un nuevo programa, terminan 4 años más tarde o 5 años más tarde, y después entran en la enseñanza más tarde. Es una década, y para efecto es una década, 2 décadas, 3 décadas, de verdad. Hay medidas que necesitan mucho tiempo para tener efecto, pero hay otras que no. Hay otras que son inmediatas. Tú dices a un niño, este fin de año tienes un examen. El niño cambia, el padre cambia, los profesores, los maestros cambian, todos cambian. Porque todos entienden, vamos a encararlo de frente, vamos a ser rigurosos, vamos a pensar que tenemos que saber más. Y no es vamos andando, se va haciendo, es vamos a ser sistemáticos. Tú dices a un niño, no, los exámenes hacen mal, la evaluación hace mal, no es necesario saber tanto, es mejor saber menos, pero mejor. Ah, ok, a todos les gusta esa. Todo este tipo de conversa a todos les gusta, saber menos pero mejor, no, evaluación hace mal, lo importante es desarrollar cosas que no se pueden avaliar, todo eso le gusta, pero en la realidad tiene también un efecto inmediato, pero negativo. Y esas cosas se pueden ver. Aquí es un ejemplo de Portugal que yo conozco bien, hay otros ejemplos semejantes, por ejemplo, Finlandia. Finlandia cambió la política, empezó con políticas competenciales, bajó. Escocia, un ejemplo también, por comparación con Inglaterra, porque Inglaterra desarrolló un modelo de conocimiento, ellos dicen Knowledge Rich Curriculum, y los escoceses son currículos basados en competencias, Competence Based Learning y todo eso, y los resultados se ven ahora. Y Portugal es un caso triste, lo que se pasó, porque ese es un gráfico que no es mío, es la gráfica de la OCDE. La OCDE se ve mejorar, empeorar, mejorar, empeorar en todos los tres ítems básicos de PISA. Lo más claro, pienso yo, es eso, es TIMSS. Empezamos muy mal. Aquí, en 1995, antes del siglo XXI, empezamos mal, muy mal. La reacción del gobierno de la altura fue, no se hace más TIMSS. No se hace más.
Después recomenzó en 2011. 2011, entre 2011 y 2015, 2011 los resultados eran ya mucho mejores. 2011-2015 se subió. Aquí no se ve mucho porque para digamos, 20, cada línea es como lo equivalente o casi lo equivalente a un año de escolaridad. Quiere decir, progredimos casi un año de escolaridad en 4 años. Para los niños de 4 años, es como si antes supieran lo equivalente a 3 años y ahora saben 3 años, 4 años, más o menos. No exactamente así, nunca se puede medir, hacer esta comparación. Y después bajó casi un año también. Y esa es como una experiencia natural. Políticas rigurosas subió, políticas menos rigurosas bajó, es muy claro. Y esos niños no se puede decir que son cuestiones muy antiguas. No, los niños entraron en la escuela el primer año y fueron evaluados al fin de 4 años. Y los otros lo mismo. Es como con 2 cohortes diversas. No es como un niño para PISA de 15 años que ya tuve 9 años de escuela y que se puede decir, es resultado no de los últimos años, pero de muchos años detrás. Es verdad. Aquí no se puede decir. Y me gusta mucho comparar con Finlandia, porque Finlandia es todavía uno de los países europeos que tiene mejores resultados. Viene bajando, bajando, bajando. Pero Portugal estuve un año arriba de Finlandia. Eso es muy, para mí es un gran orgullo. Y después, por supuesto, Finlandia bajando menos que Portugal. Así. Esa es una experiencia. Pero vamos, ahora, creo que hay dos cosas importantes aquí y que el primer gráfico se ve bien. Es que de 2000 a 2015 hubo como que 7 ministros o cosas así de educación. Pero todos tenían la misma preocupación. De partidos diferentes, todos tenían la misma orientación. La orientación era, vamos más lejos, vamos a ser rigurosos, vamos a tener programas más ambiciosos, vamos a hacer evaluaciones cada vez mejor, saber siempre mejor. Las 3 cosas. Las 2 cosas. La tercera cosa, la Response to Intervention, empezó aquí en 2006 más o menos. Empezaron los programas de apoyo especial a los niños con más dificultades. Eso también es muy importante, porque una cosa es decir, queremos ser rigurosos y queremos avaliar. Y otra cosa es decir, pero los hay que no, mismo así, no arriban al punto necesario, tenemos que darles una atención especial. Ese empezó también allá. Avanzamos. Y se puede decir por veces que muy bien, pero ¿estamos mejor en media? No estamos solamente mejor en media. También allá están los high performers, low performers. Low performers en matemática 4º año son los niños que tú dices que lo que es mejor, 15% de 100 o 10% de 101, y los niños no saben hacer esa cuenta, no saben calcular eso. Son niños que tienen mismo dificultades muy graves. Y los low performance bajaron y subieron con una política más social, una política más de preocupación con la equidad. La política de preocupación con la equidad tuvo consecuencias negativas sobre los que están peor. Eso es siempre lo mismo. Y cuando vemos el Teams, es la misma cosa. Los low performers aumentan lo que es malo cuando la política es menos rigurosa. Los low performers disminuyen lo que es bueno cuando la política es más exigente. Y los high performers es lo inverso. Ahora me gustaría hablar un poco de la pandemia, porque la pandemia fue una disrupción muy profunda
en nuestros países. Pero en Europa, en general, la pandemia agrava una caída que viene de antes, porque hace 2 décadas que nos vemos los países de Europa bajando, 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 bajando. ¿Por qué? Entonces, la pandemia, por supuesto, fue un problema grande para la educación, pero la caída viene de antes. Y es la más grave desde siempre que se mide. No hay un hecho comparable en la historia de la educación que sea medida de esta forma. Por supuesto, hay otras cosas más graves, las guerras, todo eso. Y también, tercer punto muy importante, es que los más desfavorecidos fueron los que sufrieron más. Yo diría que esto no es simplemente una parada. Esta es una descripción profunda. No es simplemente una parada como al cine. Se va al cine. Ok, ahora hay un intervalo. Salimos todos para un café, para una agua, para conversar un poco. Después regresamos y la película sigue como antes. No, no es así. Porque no sigue como antes. Porque se sabe menos sobre la situación de los niños y las diferencias, la heterogeneidad es más grande, más larga de lo que era antes la pandemia. Entonces estamos con niños que los maestros intentan de enseñar, intentan de ayudar, pero que conocen peor, se conoce peor. Y las políticas nacionales son más difíciles de hacer porque las diferencias son más grandes. Y por eso no es solamente una parada, no se debe encarar con una parada. Hay países que miraron de frente la pandemia y dijeron, vamos a medir los resultados. Los Países Bajos fueron uno, Flandes otro, otros países, Singapur también. Y hay países que dijeron, no, todo va a estar bien, no nos preocupemos con eso. Los países que más atención dieron al problema son los que sobrevivieron mejor. Aquí tenemos un gráfico que también creo que es interesante, que es que la situación de low performers aquí, se llama learning poverty, es una terminología que el Banco Mundial creó, que es simplemente los que a los 10 años no saben leer. Tiene unas cositas más, pero es eso. Los que no saben leer, ¿qué porcentaje es? Dice, vamos, antes de la pandemia, 2015, vamos a subsahariana África. Gravísimo. 87%, cualquier cosa así, de los niños de 10 años no consiguen leer. No consiguen leer. Es gravísimo. Es una situación increíble. El siglo XXI todavía se pasa eso. Y vamos a Middle East, en Norte África, se ve un poco mejor, pero 65%, 63%. Y después, siempre a la izquierda, 2015, vamos a ver la Europa. La Europa está muy bien. Está muy bien, no, pero tiene como que 15% de los alumnos que no saben leer con 10 años de edad. ¿Cómo es posible eso? Estamos en la región más desarrollada del planeta, la mejor. Todos nos creemos casi que superiores a los otros, por veces, pero en la realidad tenemos esa situación. Por comparación con África, somos muy ricos, muy desarrollados, pero miremos el resultado. Pero más preocupante es que algunos subieron y Europa viene a descender, porque Europa, y después de la pandemia, Europa aumentó el número de los con grandes dificultades. Para arriba es peor, para abajo es mejor. Entonces, lo que se pasó con la pandemia es muy, muy, muy disruptivo. Aquí tenemos un gráfico que también es muy interesante, hecho por economistas del Banco Mundial, que tenemos cinco closures, paradas de la escuela. Cinco tipos, los que pararon más. Y tenemos
las learning losses aquí abajo, es lo negativo. Los que pararon más tiempo, que es abajo, los que pararon más tiempo abajo, son los que perdieron más. Abajo es peor, los que perdieron más. Y los que pararon menos tiempo fueron los que perdieron menos. Pero es muy interesante aquí que cuando medimos aquí, estamos aquí, son los estudiantes, el conocimiento de los estudiantes. Aquí los mejores estudiantes, 10, aquí los peores estudiantes, como queramos decir. Entonces, a la izquierda son los estudiantes con más dificultades. Y se ve que los estudiantes con más dificultades caliran, pero los que son mejores, arriba, caliran menos. Pero en dos situaciones de muy larga parada, son las situaciones, los que sufrieron más, los que perdieron más, comparativamente fueron los mejores. Lo que es muy interesante, es dramático, pero de un punto de vista estadístico es muy interesante, porque se ve que las paradas afectan a todos y que cuando las paradas son largas, como fueron, las paradas quieren decir que todos sufren y que los mejores sufren más. No quiere decir que los mejores no continúen mejores por comparación con los otros, pero pierden más que los otros. Y eso es muy grave para todo el sistema, porque la referencia se baja. Y cuando la referencia se baja para todos. Ahora es necesario encararlo de frente. Estamos haciendo, yo no creo que en Europa lo estamos haciendo. Algunos países no lo están haciendo. Ahora, encararlo de frente es difícil, por supuesto, es difícil. ¿Por qué? Porque es necesario reflexionar sobre la eficacia de las políticas. Es difícil, porque nadie quiere decir, me equivoqué, las políticas no estaban bien, vamos a reaccionar. Y todos disfrazan, intentan hacerlo de una forma que no sea claro que se equivocaran. Reflexionar sobre las políticas quiere decir sobre el currículo, sobre la evaluación, sobre el RTI, sobre el refuerzo, sobre la transparencia, porque muchos países escondieron, no divulgaron los resultados, no midieron los resultados. Tenemos que ser transparentes, medir y divulgar las medidas para que todos podamos mejorar. Eso quiere decir que las políticas importan. Al mismo tiempo, es muy sencillo. Es difícil por las políticas, pero sabemos lo que se debe hacer. Sabemos. Eso es sencillo. Es muy sencillo, es siempre lo mismo. Atención a los saberes principales, programas adecuados, programas ambiciosos, tutorías, atención a los más desfavorecidos. Eso se sabe, son las cosas que son muy claras internacionalmente. Todos los estudios dicen que el currículo es importante, la concentración en los saberes fundamentales es importante, los programas, el currículo es importante, y las tutorías son importantes. Y evaluación frecuente y conjugada. La evaluación quiere decir es nacional, estandarizada, es local, en las escuelas, las regiones, después es complicada por el problema en las regiones en España. Nosotros, Portugal, no tenemos ese problema, o no quiero decir que sea un problema, no tenemos esa situación de regiones, pero se tienen que conjugar. Y todas son necesarias, porque es necesaria una evaluación internacional, no solamente para que se sepa cómo estamos, pero también para que las evaluaciones locales estén coordinadas con eso, para que haya una referencia. Porque si nosotros tenemos exámenes nacionales, high stakes, low stakes, poco importa, que son claros, públicos, los maestros saben dónde se debe llegar, lo que es la evaluación que deben hacer en su escuela.
es toda, es formativa, lo que se dice la evaluación formativa quiere decir solamente para aprender mejor, solamente preguntar, como se pregunta, como un maestro en la clase que está enseñando y pregunta, Joaquín, ¿cómo es? Ana, ¿cómo es? No es para clasificar al estudiante, es solo para formarlo. Sumativa es para clasificar e independiente es muy importante, porque independiente quiere decir que no es una evaluación que se haga una vez de una manera, otra vez de otra, como los políticos piensan que será mejor. Porque los políticos tienen la tendencia a pensar que es mejor mostrar buenos resultados para que piensen que la mía política es muy buena. Los políticos pueden interferir con los criterios de evaluación, es muy peligroso, porque no tenemos una evaluación independiente. Yo creo que este aspecto es un aspecto interesante y preocupante al mismo tiempo para nosotros. De un lado, es difícil, porque es difícil tener el coraje de hacer políticas que sean eficaces. De otro lado, es sencillo, es fácil, porque sabemos lo que se debe hacer. Y eso es muy preocupante. Para personas como nosotros, que nos preocupamos con la educación, es una preocupación muy grande, porque sabemos que no es así, sabemos que es de otra forma. Entonces, ¿por qué no se hace? Porque es difícil por razones políticas. Y por eso es que es tan necesario el coraje en política. Es todo. Si quieren conocer estos datos, están aquí. Los más jóvenes fotógrafos tienen inmediatamente una salida para la net. Si quieren seguirme, está aquí. Y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuno, por esta, como siempre, magnífica y muy clara exposición. Yo me quedo, como no puede ser de otro modo, con el mensaje: las políticas importan. Bueno, me cabe ahora la satisfacción de presentar al siguiente conferenciante, que es Eugenio Nasarre. Realmente Eugenio Nasarre, en el ámbito nacional, es una personalidad y, por tanto, no necesita presentación alguna. No obstante, pensando en la multitud de personas que nos siguen, yo quiero decir que estos programas lo tenemos evaluado. Los siguen casi 400 personas a lo largo y ancho del territorio hispanoparlante. Entonces, en atención a esas personas que nos siguen y que no conocen a Eugenio Nasarre, y por supuesto, como un acto de cortesía a nuestro invitado, yo voy a hacer una breve presentación de Eugenio Nasarre. Si tuviera que destacar dos rasgos esenciales de la trayectoria de Eugenio Nasarre, más allá de los aspectos estrictamente intelectuales a los que luego haremos referencia, yo diría que es un hombre que ha combinado la política pura con la política aplicada. Por eso se encuentra en una posición, por eso y por otras cosas que luego comentaremos, se encuentra en una posición magnífica para atender nuestras expectativas, las expectativas formativas de nuestro programa. En lo que concierne a la política pura, él ha sido durante varias legislaturas diputado del Congreso de Diputados español y además ha presidido la Comisión de Educación del Congreso. De manera que tiene esa perspectiva, como digo, típica del ejercicio de la política pura. Pero además tiene en su currículo
la implicación en la política aplicada, es decir, en las políticas educativas. Él, utilizando la denominación internacional, fue viceministro de Educación del Gobierno de España y es el responsable de haber emprendido, digamos, reformas que luego, por razones de la gran política, digamos, no vieron la luz, pero haber emprendido reformas tan destacadas y que casi 30 años después se revelan absolutamente imprescindibles, como fue las reformas de las humanidades. Es decir, la recuperación de un enfoque humanístico de las enseñanzas básicas en la educación escolar. Por razones de la política, de los políticos, aquello no vio la luz y perdimos la gran oportunidad que en algún momento, aunque cada vez sea más difícil, deberíamos recuperar. Pero si yo tuviese que destacar en el plano más general que el del desempeño, un rasgo característico de Eugenio Lasarre, diría que es un humanista contemporáneo. Le asiste su formación plural académica en el ámbito del derecho, en el ámbito de la filosofía, en el ámbito de la sociología y también en el periodismo, por si era poco. Entonces, esa formación académica, sancionada por los correspondientes títulos, le permite disponer de una visión privilegiada que la verdad es que, siendo honestos en la valoración, poca gente dispone el momento presente. Bueno, Eugenio colabora habitualmente en los medios de comunicación, particularmente en el periódico El Debate, que es un periódico de envergadura digital, pero con pretensiones, digamos, de gran periódico. Y yo les invito a que se metan y busquen Eugenio Lasarre en el buscador del periódico para que puedan hacer las lecturas tranquilas de algunas de sus contribuciones. Hay dos rasgos que las caracterizan. En primer lugar, una visión amplia de la realidad social, económica y educativa, y después un rigor argumentativo. De tal manera que los artículos de Eugenio Lasarre iluminan, esclarecen, permiten mirar más lejos. Y yo le invito a que en el día de hoy, en esta tarde, nos ayude a mirar más lejos. Muchas gracias, Eugenio. Tuya es la palabra. Buenas tardes a todos. Veo caras amigas. Les saludo a todos y a cada uno de ellos, al señor rector también. Y bueno, lo primero que tengo que decir es que da gusto oír a Paco López Pérez cuando habla de uno mismo, porque inventa unas historias que no son así. Yo, para resumir en la realidad lo que ha dicho Paco López Pérez, yo he llevado efectivamente muchos años en la política. Antes de la transición se inició mi compromiso político, eran años duros, después he pasado por todas las vicisitudes y en todos esos años yo me considero que lo único que he sido un modesto peón de brega en allí donde he estado. Y he aceptado la invitación, la amable invitación de Paco López Pérez en esta sesión, bueno, por varios motivos, pero destaco dos. Uno, porque cuando me dijo va a ser con un ocrato, yo a un ocrato le profeso una gran admiración,
la otra vez que estuvimos, a mí se me despertó una relación como de simpatía y de amistad, y por tanto sabía que iba a ser muy grato compartir esta nueva sesión con un ocrato. Agradezco también a la Universidad Camilo José de Cela de continuar estas sesiones y de haberme invitado. Paco López Rupérez me dijo, bueno, este va a ser, digamos, la pretensión, el planteamiento general, a partir del informe PISA, en fin, qué reflexiones. Y yo me he permitido una licencia, algo heterodoxo, yo ya tengo edad para ello y si me he equivocado, pues les pido perdón. Y es que en mi exposición, que procuraré atenerme al tiempo, voy a dedicar unos minutos sin hablar de educación. Va a ser una especie de paréntesis y después continuaremos a hablar de educación. ¿Por qué? Y lo he llamado el declive de España. Paco López Rupérez se ha referido a los articulillos que escribo y ahora fundamentalmente en el debate, y verán que yo en estos momentos tengo en la cabeza un tema que me es recurrente, que lo tengo profundizado más, y es, tengo la, bueno, con datos, la percepción que todavía no ha entrado en la vida nacional de que estamos en una fase de declive como proyecto nacional histórico, que va mucho más allá de la educación. Y por eso lo he llamado el declive de España. El declive, como ustedes saben, el diccionario de la Real Academia, es un deslizamiento hacia abajo. Y ese declive de España, que es mucho más amplio que el mundo educativo, al mismo tiempo el mundo educativo yo lo percibo que tiene una doble faceta, y es, por una parte, ha sido coadyuvante a este declive y por otra parte es víctima de este declive, ambas cosas. Y entonces, bueno, haré unas reflexiones finales en relación con ambos aspectos de la situación. Esto no sé cómo, qué tengo que hacer. Ah, sí. Bueno, empezaré. Vamos a ver. A veces los historiadores tienen que delimitar unos ciertos periodos históricos. Eso es muy difícil, siempre son convencionales. A mí 15 años, que es lo que Ortega decía que era una generación, me parece un tiempo suficiente para ver si una crisis, la evolución de un país, cómo va. Y, por lo tanto, he dividido de los últimos 30 años en dos periodos de la vida nacional. Mi vida política y mi vida como ciudadano ha consistido en que queríamos una España en democracia y libertad, una España incorporada a Europa, una España que recuperara un papel en el mundo sin ser un Estado, en fin, marginado, un Estado paria, como era el que cuando yo nací, y que tuviera prosperidad y bienestar. Bueno, lo íbamos consiguiendo. Y en la fase que yo llamo de auge, les he dado unos pocos datos elementales, 1993 a 2008, en este periodo lo más importante de España desde el punto de vista, en fin, de como proyecto de país, es nuestra incorporación al euro. Por primera vez somos fundadores de uno de los elementos importantes de el proyecto de unidad europea, que se produce en el año 2000 y el euro empieza a funcionar en el año 2002. Bueno, en este periodo, en cuanto a población, hay un comienza, sobre todo a final de los años 90 hasta el año 2008, la llegada de inmigración. Antes no había casi inmigrantes, no llegaba a medio millón. En el año 2008 hay 5.200.000 y España sufre un interesante crecimiento demográfico. El PIB
era en 1993 de 426.000 millones de euros, entonces era la peseta, en el año 2008 llega a 1,2 billones de euros, es decir, se produce, bueno, más que la duplicación, casi la duplicación del Producto Interior Bruto, y el año del año 2008 y 2023, es decir, en los siguientes 15 años, prácticamente está estancado. Prácticamente está en estancado. El PIB per cápita era de 10.800 en 1993, se produce un crecimiento espectacular hasta 25.900 euros. Bueno, son los nuevos años de prosperidad en la vida española del siglo XX, con un espectacular incremento del empleo, fortalecimiento de las empresas, la internacionalización de las empresas, todo un dinamismo económico y social. Yo creo que la educación ahí tiene también, sigue teniendo el efecto de ascensor social. Bueno, ustedes recuerdan esos años, que ahora en cierta medida nos parecen unos años dorados. Y del año 2008 a 2023, el incremento es revisión. Prácticamente estamos estancados. Vargas Llosa, al comienzo de conversación en la catedral, dice: ¿en qué momento se jodió el Perú? Lo pongo en el año 2008. Es la crisis de Lehman Brothers. En convergencia per cápita con Europa, en el año 2008 habíamos alcanzado más de la media de la renta per cápita europea, 102,0, habíamos partido el año 93 del 76,2, es un incremento espectacular. Ustedes recordarán cuando en el año 2008, cuando estábamos empezando a expulsar trabajadores del mundo del trabajo en España, el presidente Rodríguez Zapatero entonces en Nueva York comunicó eufórico que habíamos sobrepasado a Italia, habíamos hecho el sorpaso a Italia en el año 2008, era verdad, habíamos alcanzado los 102. Claro, fue un sorpaso efímero, porque ya en enero del año 2009 nosotros habíamos bajado espectacularmente, Italia se mantenía y volvió a estar por encima de nosotros. Pero es que del año 2008 al 2023 hemos perdido más de 15 puntos en convergencia con la Unión Europea. De estar en una situación media, empezamos a estar en los rezagados en el pelotón de la cola. ¿Cómo se ve en relación con la renta de la media europea? 1960, que es el año, el comienzo de en fin, nuestro despegue económico, como ustedes saben, era el 57,2, al final de Franco era el 77,8, en 1985 tuvimos el problema de la readaptación, las dos crisis, bajó un poco, en 1993, como hemos visto, el 76,2, el 2008 el 102, y aquí el 2023 se ha puesto 79,5 en lugar de el 85, ambas cifras son correctas. 85 es en relación con el poder adquisitivo, el 79,5 es en términos monetarios. Por lo tanto, desde el punto de vista de un indicador, el indicador económico, nuestro retroceso diríamos, debería de ser objeto de debate nacional. Es importante. Algo ha pasado, algo está pasando en España. Y esto se refleja en el ranking por países, en renta per cápita, en el que en el año 2008 España estaba en el punto 12. Y aquí está hecha ya cuando unos meses de ese año estaba en el 11, por encima de Italia, pero fue tan efímero que quedó después en el 12. Y en el año 2023 ha pasado al puesto 17, ha perdido 5 puntos.
aquí hay un error en el del 2023, es que el 13 pone Eslovenia y el 15 pone Eslovenia. El 13 debía poner República Checa, que estaba en el puesto 18 en el año 2008. Han sido 5 países los que nos han adelantado y ya he visto, una vez que había hecho este esquema en algún medio de comunicación, en alguna publicación, que nos ponen ya a España en el 18 por subir a Estonia en el 17. Estonia y España están en una situación similar. He puesto en cursiva los países en que mayores modificaciones han tenido, algunos hacia arriba y otros hacia abajo, Lituania hacia arriba, Eslovaquia y Grecia. Grecia es espectacular el retroceso y Eslovaquia también es importante. Este cuadro lo único que tiene para es que en el seno de la Unión Europea, también en el PIB, el porcentaje de PIB de España en relación con el PIB había llegado casi al 10% hace unos años, ahora ha retrocedido, tenemos menos peso y sobre todo estamos en una situación peor que hace 15 años. Algo nos está pasando. Yo aquí he resumido, lo digo, ustedes lo saben perfectamente, pero para hacer una especie de catálogo de los factores que yo creo que se produce este declive del proyecto nacional de España. Un estancamiento económico con el empeoramiento de algunos indicadores sociales básicos, como hemos visto, la pérdida de productividad acentuada en los últimos años, los últimos informes de la OCDE son demoledoras, hemos perdido en estos últimos años 6 puntos de productividad, el retroceso de la convergencia en el seno de la Unión Europea. La verdad es que, habiendo conseguido unas situaciones medias, estar otra vez en el pelotón, en fin, de los rezagados, no es reconfortante. A mí me parece que el país tendría que, en lugar de lo que está pasando, y de a mí cuando el presidente Sánchez esto no deja otra de decir juicios eufóricos y triunfalistas de lo que está pasando en España desde el punto de vista económico, los datos no son así. Vayan ustedes a Eurostat. España ha recuperado en algunos puntos, ha habido un efecto rebote. Es verdad que la pandemia fue demoledora para España por las situaciones de nuestros recursos, turismo, etcétera, pero no hemos salido de ella como otros países. El incremento de los desequilibrios territoriales que configuran España con distintas velocidades. Un problema que teníamos ya de antes se ha empeorado. La España despoblada, la España vacía que llaman, y tal, sí, está siendo más vacía. Esto plantea un problema de cohesión territorial enormemente importante y que yo conozca, algunos autores nos lo dicen, diríamos, pero no hay un debate nacional, no hay ningún tipo de solución de los problemas. La crisis demográfica, que no, estamos cada vez a la cola, este año 320.000 nacimientos, cuando hace 50 años nacían más de 650.000, es una crisis pavorosa. La desigualdad de participación de las distintas generaciones en el producto nacional, este es un tema que ya está abierto, pero vamos tomando medidas en la peor de las direcciones. Esta especie de mimo al pensionista, que es el único que no puede tener ningún tipo de sacrificio cuando las cosas van mal, si se pudiera hacer, encantado, pero con un déficit estructural de las pensiones, de la seguridad social, no es mirar a largo plazo. Y el punto 7, que es el que ahora me voy a dedicar a decir unos los minutos que me faltan. Después, estos 3 últimos puntos, que son de carácter estrictamente político, ustedes serán conscientes de ellos. Hemos perdido España en el mundo
en el momento de los cambios sustanciales en la escena mundial. Un ejemplo de ello es la Comunidad Iberoamericana de Naciones, que inició Felipe González y después se continuó, que era una realidad floreciente. Ahora está algo que suena a hojarasca, en fin, a algo otoñal, que ya algo que está llegando a ser casi irrelevante. Y el deterioro de las instituciones democráticas y del Estado de Derecho, que es el drama, a mi juicio, que estamos viviendo con especial intensidad en los últimos tiempos. Y el problema de cohesión nacional. Vamos a ver. La situación, a mí me parece, de declive, de este declive nacional, a mí me parece que es tan seria que no se puede solucionar solamente, como diríamos, con medidas ordinarias, sino que habría que reformular un proyecto nacional, como hicimos en la transición, con la voluntad de hacer reformas de largo alcance. Sin grandes acuerdos, respaldo social y formulación de un proyecto, yo creo que el declive de España va a continuar y del puesto 17 o 18 que ahora tenemos podemos seguir bajando en los años sucesivos. Y acabo. No voy a hablar casi del sistema educativo, ustedes los conocen mucho mejor que yo, simplemente recordar datos esenciales de estos años. El número de alumnos que tenemos en estos momentos es casi igual al del año 1993. El tema demográfico ha hecho que no haya un crecimiento del número de alumnos. El año 2008 había, por razones demográficas, descendido, pero en los últimos años este aumento obedece sobre todo a que se han ampliado la escolarización muy masivamente de la educación infantil, que antes no estaba, era a partir de los 2 años, y todo eso produce este incremento. Pero en estos momentos, ya desde el punto de vista, digamos, de edades, la educación infantil ya es muy difícil que... Todavía puede quedar algunos, pero son los del primer año los que no están escolarizados. A partir del primer año ya es muy mayoritaria la escolarización y nos sale esta cifra. He puesto lo de formación profesional porque es el único dato significativo y relevante en la buena dirección. En 1993 estábamos al comienzo de la implantación de la LOPSE. Había más o menos 847.000 de formación profesional, pero ustedes recordarán que la LOCSE se suprime con la LOCSE en la FP1, que se integra dentro de la educación general, con lo cual se produce una disminución del número de alumnos de formación profesional, que ya eran lo que antes era la FP2 y lo que llamamos formación profesional media y superior, en el que este era un elemento patológico en el año 2008, la escasez de alumnos de formación profesional, y ese tema últimamente hemos mejorado. Pero también me interesa destacar que en cuanto a profesorado, desde el año 1993 hemos ido incrementando progresivamente y en estos momentos con una población de escolar similar a la de 1993, tenemos un 70% más de profesorado que entonces. Es decir, está mejor dotado desde el punto de vista de recursos humanos nuestro sistema educativo. No así hemos hecho suficiente inversión educativa a lo largo de este periodo. En el año 1993... en el momento de crisis y tal, el gasto público en relación con PIB alcanzó el 5%, 4,8% en 2008 y en estos momentos ha retrocedido. Si ustedes ven el folleto de datos y cifras que hace el Ministerio de Educación, cuando yo miré estos datos, antes poníamos
la relación de gasto público con el PIB y ahora ha desaparecido. Las malas noticias mejor es no decirlas, ¿no? Y ustedes verán que nada más ponen las cifras cuantitativas, pero no en relación con el PIB. Ha hablado de ello Nuno Crato, de este tema, el problema de... Nosotros hemos tenido un problema con la educación en todos estos años, y es una desgracia que está caracterizada por que los dos grandes partidos nacionales no se han puesto de acuerdo, han tenido unos modelos diferentes, pero además no solo diferentes, sino difícilmente casables. Yo he sufrido esa situación y eso ha dado lugar a una serie sucesiva de leyes que han creado una inestabilidad en el profesorado, en fin, algo que ustedes conocen, y por lo tanto la base de una solución, de un acuerdo, es, la base es un acuerdo que creara o estableciera una serie de reformas que tuvieran una duración en el tiempo. Y ya, por último, el reflejo de toda esta situación en relación con Europa es que también nosotros en el mundo educativo estamos por debajo de la media. Estamos ya en el pelotón de los rezagados. Ocuparíamos el número 17, igual que en la renta per cápita, si incluyéramos a Luxemburgo, pero Luxemburgo no está incluido en los informes PISA porque, bueno, una realidad tan pequeña que no está. Somos el 16, pero de este punto, a mí el que más me interesa destacar en lo que se refiere a España, la media está en el nivel 3 PISA. Yo, en su momento estuve en París con los de la OCDE analizando los exámenes de prueba PISA y lo recuerdo todavía. He vuelto a hacer algunos de los cuestionarios de este año. A mí me parece que el nivel, digamos, aceptable para un país, la media, es el nivel 4. Varios países han conseguido la excelencia en el nivel 5, pero estar por debajo del nivel 4 considero una catástrofe para un país desarrollado. España ha estado siempre en el nivel 3, a diferencia de Portugal, que ha hecho la evolución es la de V, nosotros hemos ido de más a menos siempre. Hemos perdido 12 puntos en matemáticas y 14 puntos en lectura a lo largo de las sucesivas relaciones. Y lo más preocupante de todos es que en los niveles 1 y 2, que son francamente de unas enormes dificultades de matemáticas y comprensión lectura, la de lectura es parecido, en los niveles 1 y 2 está el 52% de la población española. Eso es una catástrofe también. Y ya, por último, ¿qué podemos hacer? De eso lo discutiremos el tiempo que nos queda, pero simplemente a mí me parece que lo más urgente es conocer mejor qué es lo que nos está pasando. Porque los informes PISA nos dan los TIMSS y los... los PIR y nos dan unas ciertas indicaciones, pero son muy incompletos. Y desde hace muchos años nosotros no conocemos bien qué está pasando en la realidad de estos 8 millones de alumnos, de estos 700 y pico mil profesores, los que está pasando en nuestras aulas. Y siempre que hemos propuesto, y Paco López Rupé lo sabe perfectamente, hacer un gran diagnóstico, ha habido elementos que dicen, mejor no hacerlo. Yo creo que hay el acuerdo que yo creo me empeñaría en estos momentos es hacer una especie de libro blanco, un informe sobre la situación de la educación en España, con el análisis de todos los factores y todos los sujetos que forman parte de la realidad educativa y con una gran evaluación de los resultados educativos en las materias fundamentales,
eso se puede hacer y eso nos daría luz y a partir de ahí abrir un gran debate nacional. Yo las propuestas que haría, las reformas que haría, son elementales por otra parte, están dichas, pero las he querido resumir en el siguiente. Primero, el tema del profesorado. Francisco López Pérez y yo elaboramos en su momento un modelo de acceso basado en el MIR sanitario, una especie de MIR educativo. El profesorado no puede seguir con un sistema de acceso que viene desde hace décadas y que se ha deteriorado al máximo en los últimos años. Segundo, una reestructuración de las enseñanzas de carácter general con un objetivo fundamental que es ampliar la enseñanza obligatoria hasta los 18 años, como hizo Portugal hace unos años. Yo creo que es el paso que hay que dar, acabar con se acabaría el abandono educativo temprano y podríamos establecer un sistema de entrada con suficiente formación al mundo del trabajo. Una formación profesional con un nuevo modelo apostando al máximo a la formación dual. Ahí tenemos algunas, antecedentes en estos momentos que van en la buena orientación y un replanteamiento del actual currículo. Yo, con lo que ha dicho antes el profesor Crato, estoy en una cosa muy de acuerdo. Si no modificamos sustancialmente el currículo con enfoque por competencias, yo creo que vamos caminando al desastre. Es decir, es un modelo equivocado y ya los primeros análisis de prestigiosas academias, docentes, incluso países, están configurando esa realidad dramática. Nos hemos equivocado. Hay que volver a los conocimientos como base fundamental y las competencias vienen después. Las competencias es el resultado de unos buenos conocimientos. Con este enfoque de las competencias, los conocimientos se convierten en un elemento instrumental y, por lo tanto, devaluado en función de las competencias y toda la pedagogía que se ha basado en eso implica que el conocimiento tiene ha quedado marginado en la tarea de docente. Bueno, el establecimiento de un sistema de evaluaciones. Sin evaluaciones no conocemos la realidad. Las evaluaciones tienen que ser, además, de carácter censal, externo y de ámbito nacional. Tendremos que establecer en qué momentos del sistema educativo, con qué efectos, etc. El nuevo modelo de función directiva. La revisión de la autonomía de los centros, pero aquí yo soy partidario de cuanto más autonomía mejor, pero con rendición de cuentas. Tiene que haber rendición de cuentas del centro educativo al que le dotas de autonomía. Y si va mal, hay que intervenirlo, como se interviene. Y es algo que nos tenemos que plantear. Y establecimiento de mecanismos de compensación, porque las desigualdades educativas han aumentado. Es otra de las desgracias de este momento de declive nacional. Y, por último, la adopción de la jornada escolar partida con carácter general. Yo creo que aquí también nos equivocamos. Cuando en los años 90 empezó a haber un movimiento del profesorado diciendo que había que concentrar la jornada por las mañanas y todo eso, poco a poco ese movimiento fue incrementando. Ahora ya la mayoría de los colegios, desgraciadamente, son de jornada concentrada. Ya todos los estudios hacen que los resultados, ese modelo de horario de jornada escolar, influye negativamente. Bueno. Esto es lo que les he dicho, lo que muy esquemáticamente lo que pienso en estos momentos. La educación, ahora, gracias a Dios, el informe PISA ha creado una primera alarma nacional. Esperemos que eso cunda, pero no podemos quedarnos ahí. Lo que hay que plantear, y aquí hay
personas intelectuales, docentes, influyentes, es hacer trasladar a la sociedad española, a las fuerzas políticas, que, si no estoy equivocado, pero desgraciadamente no estoy, estamos en un momento de declive nacional, que para corregirlo tenemos que tomar medidas y reformas. Muchas gracias. No hace falta. Sí, pues ahora es el momento del diálogo y del intercambio de impresiones. Si pueden tomar asiento. Y mientras tanto, recuerdo a las personas que están conectadas en remoto que vayan formulando ya las preguntas. Es importante que pongan el nombre, si es alumno, si pertenecen a alguna institución determinada, y después eso, la pregunta que van a hacer y a quién se la dirigen, si es a Eugenio Nasarre, a Francisco López Pérez o a Nuno Crato. Bueno, ya han podido ustedes comprobar que uno de los rasgos comunes a nuestros dos invitados es su nivel de modestia. Justamente ese es uno de los aspectos de la autoritas moral a la que antes me he referido. Pero como ustedes han sido, digamos, testigos de los recursos de los dos conferenciantes, yo no voy a hacer de mediador haciendo preguntas a uno y a otro, sino prefiero que ellos mismos interaccionen de forma espontánea y yo quizá al final pueda hacer una o dos preguntas. Así que, queridos amigos, vuestra es la palabra. Eugenio. Yo prefiero que hable Nuno Crato porque después de que hable él, le voy a pedir al moderador una cosa y es que dé la palabra seguramente sí. Nuestros amigos para... tendrán alguna discrepancia. Yo con él, no, con Nuno Crato, no la tengo. Me ha convencido en todo lo que ha dicho. Entonces, espero que él formule alguna crítica de lo que yo he dicho y después damos paso a los... Está previsto, efectivamente, la participación, pero yo creo que la interacción entre vosotros será enormemente formativa e instructiva para los que nos están escuchando. Así que yo os haré alguna pregunta, pero prefiero que vosotros interaccionéis. Puedo empezar entonces. Eugenio, es siempre un gran placer oírte, porque es muy interesante todo lo que dices, y lo dices de una forma muy... que se ve que es muy profunda, que hay mucho más... hay mucha cosa ya. Hay cosas que yo no conozco. El profesorado en España, el profesorado también me parece una cuestión central. Y puedo comentar un poco sobre esto, porque la formación inicial del profesorado es importantísima. Y el profesorado, hay una tendencia internacional hasta que la formación inicial del profesorado sea incompetencia sin conocimiento. Es la misma cosa. Quiere decir, si los profesores del futuro van a ser personas que están convencidas que se desarrollan competencias interculturales entre los estudiantes, de competencias de raciocinio, de todo lo que sea, sin conocimiento, es un desastre para los alumnos. Hay países donde se ve ya que los futuros maestros no están tan conocedores, no conocen tan bien las materias que van a enseñar como deberían. Al mismo tiempo, tiene una parte inmensa de la formación en teorías pedagógicas, algunas de las cuales que están muy datadas, son muy antiguas. Si tú preguntas a un estudiante de una escuela, de algunas escuelas de educación, de formación de maestros, quién es Vygotsky, lo saben. Pero Vygotsky se murió en 1932, más o menos. No estoy seguro exactamente cuándo. Antes digo que había nacido, por supuesto. Pero si preguntas una materia de psicología más moderna, no lo saben, porque no fueron formados de eso. Ese es un problema muy importante, el problema de la formación del profesorado.
Otro problema que yo creo que hablaste, que yo no hablé de la formación profesional, pero estoy de acuerdo, es una cosa muy importante. Me gustaría también comentar la ampliación de la escolaridad obligatoria, con mi experiencia. La ampliación de la escolaridad obligatoria estaba decidida teóricamente antes que yo llegara al gobierno. Llegar quiere, es una forma de decir como si yo esperase llegar. No esperaba nada, pero antes que me llamaran. Era un problema para pensar. Fue muy interesante porque hubo una discusión y había personas que decían no queremos aumentar la escolaridad obligatoria porque los que están ahora no tienen una formación suficientemente buena. Y cuando se alargó, se amplió la escolaridad de los seis años hasta nueve, la calidad bajó. No queremos que el mismo acontezca. Es necesario. Entonces fue necesario discutir y finalmente la idea de prolongar, de hacerla más larga, la escolaridad obligatoria, vingó, se puso en práctica, pero al mismo tiempo se hicieron medidas para que la calidad no bajase. Y las dos cosas son muy importantes hacer al mismo tiempo. No sé qué piensas de eso. Es eso. Los comentarios que tengo sobre lo que... Yo voy a contestar porque tengo más, tengo son mucho dos temas, más ideas pero, o comentarios. Son dos temas claves y en fin, aquí sí. Los que están aquí saben mucho más que yo, pero en el tema de la selección del profesorado, vamos a ver, nosotros hemos mantenido teóricamente el modelo tradicional, clásico de oposiciones de entrada, que se convocan y el que ha sido egresado y tal, pero con una serie de modificaciones por acuerdos sucesivos con sindicatos, etcétera, en que han degradado el sistema y no se selecciona a los mejores, aparte de que se han rebajado las exigencias. Y voy a poner un ejemplo que le sucedió hace dos años a una sobrina mía. Había hecho la carrera de ingeniero agrónomo superior, España es una carrera, digamos, exigente, y le entró de repente el amor a la docencia, la vocación docente, y además de niños, una mujer, bueno, y hizo la carrera de magisterio, con notas brillantes, como es natural, y después de la carrera de magisterio se presentó a las oposiciones y el resultado de las oposiciones es que no pudo entrar porque aunque en los exámenes, en las distintas pruebas, no sé si son ahora tres o lo que sea, había sacado notas altas, como eso vale nada más el 70% de la valoración final y el otro porcentaje es, diríamos, puntos que le dan a los interinos que han estado en... interinos... ella de interinos tenía cero puntos y por lo tanto no pudo entrar. Eso es lo que pasa en el actual sistema educativo. A mí me parece que no solo es injusto, dice, bueno, le dijeron, no, te vas a la bolsa de interinos y dentro de un año o dos probablemente ya tendrás los suficientes puntos para que, habiendo hecho el examen tan bien como lo has hecho esta vez, puedas entrar. Bueno, esto es un disparate en sí mismo, este sistema, y esto hay que modificarlo y hay, bueno, suficientes estudios para hacerlo. Lo que pasa es que, a mi juicio, el modelo de nuevo sistema de acceso que tiene que estar conectado con una elaboración de una carrera profesional tiene que ser de ámbito nacional. Bueno, una de las cosas aquí ahora están entre las exigencias que tienen los dos partidos nacionalistas de Cataluña y que ha asumido la Generalitat es acabar con, aunque sea es un hilo formal, la condición de funcionarios del Estado de los docentes de Cataluña. Quieren ya romper ese mínimo vínculo que tenía por lo menos su importancia, porque en algunos de los concursos de traslado nacional podían estar eso. No sé qué pasará, supongo que
Supongo que el gobierno actual es, lo que está en el guión es que concede estas cosas y más, ¿no? Y por lo tanto es posible que ahora nos encontremos con la primera ruptura del marco nacional del funcionariado público de docente. Y en cuanto al segundo, al segundo punto de lo de, yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con una cosa, un mensaje que nos lanza el ministro Crato, que es que la elevación o la ampliación de la escolaridad obligatoria hasta los 18 años, si se hace mal, no sirve para nada, si es una medida, no, sino que tiene que estar acompañada con un buen diseño para evitar que disminuya la calidad y para que, sobre todo, mucha de la gente de estos 16 a 18 años puedan compatibilizar educación y empleo. Es decir, lo que exige esa norma, a mi juicio, es lo que llamamos esquemáticamente una formación dual. Una formación, y por lo tanto no se puede hacer sin una implicación masiva de las empresas para que un sector de estos a los que se les obliga a seguir formándose, de alguna manera, ya puedan incorporarse de esa manera de lo que antes llamábamos el aprendiz o lo que sea, al mundo laboral. Bueno, recojo un poco el espíritu de los dos conferenciantes de dar la palabra al público aquí presente y a los que nos siguen a través de Internet. Pero antes de ello, y teniendo en cuenta que disponemos todavía de un tiempo razonable, quisiera hacer dos preguntas, una a cada uno, sin perjuicio de que digamos, el otro conferenciante pueda apostillar, añadir reflexiones, observaciones a la contestación del primero. La primera pregunta va dirigida a Nuno Crato y es sencillamente la siguiente. ¿Cómo es posible que un sistema de pruebas como es PISA, que está orientada precisamente de conformidad con un enfoque competencial, haya desembocado en un empeoramiento, más allá de la contribución parcial que haya podido tener, como ha señalado muy bien él, el tema de la pandemia, pero haya desembocado en un empeoramiento amplio de los resultados en general, pero particularmente en Europa, teniendo en cuenta que Europa en el 2006, quiero decir que ha habido tiempo suficiente, y de hecho lo observamos en muchos países en la adecuación de las reformas curriculares de conformidad con el enfoque por competencias, digo, en 2006 estableció por primera vez, luego hizo correcciones en 2018, el marco común europeo de las competencias clave. ¿Qué reflexiones te suscita esa especie de aporía, esa contradicción? Francisco, ese es el tema favorito, es las competencias. Yo creo que, mismo cuando Europa lo hizo en 2016, había una ignorancia por detrás, porque el debate va a Spencer, el siglo XIX, porque se piensa, poca gente lo sabe hoy, porque no se estudia filosofía o porque no hay interés, porque Spencer es un poco olvidado. Spencer empezó a decir que la educación que existía, exactamente las críticas que se hicieron después, que la educación era de cosas vagas y que el niño sabía mucho de latín, pero no sabía
resolver problemas de matemática. Cuanto al latín, hay una otra discusión, pero es que estudiaba matemática y no sabía resolver problemas prácticos. Entonces, toda la educación debería ser práctica. Esa era la teoría de Spencer, más o menos. Estoy simplificando mucho. La teoría de Spencer. Y todas las ideas, las competencias están allá. Si tú lees Spencer, 1902 o más o menos, si tú lees Spencer, tú ves todo lo que se dice ahora. Y fue criticado al momento. Pero los educadores lo olvidaron porque Spencer era partidario de la eugenia, de la transformación de la especie. Y como era partidario, tenemos un filósofo allá que puede completar mucho más que yo, y otros, por supuesto, pero como Spencer era racista, xenófobo, todo eso, lo olvidaron que decía lo mismo. Pero si vas a leerlo, está allá. Y la idea de Spencer es una idea que fue debatida al tiempo y ya se sabía cuál, más o menos, los inconvenientes de la idea. El primer inconveniente es que tú, cuando enseñas competencias, estás enseñando cosas que son limitadas. Cuando enseñas conocimientos, estás enseñando cosas que son más generalizables. Aristóteles lo sabía que la generalización, abstracción, quiere decir más aplicaciones. Spencer pensaba el contrario, que la generalización quería decir menos aplicaciones. No, es lo contrario. Las críticas fueron también en el sentido de que hay una estructura lógica en las asignaturas o disciplinas o materias que es una cosa lógica. Tú puedes enseñar, no puedes seguir una lógica cuando enseñas competencias. Tú no puedes enseñar, tú eres un físico, no puedes enseñar física con empezando con un pinchazo en la rueda y después del pinchazo hablas de presión de bar, de gases, de sólidos, de líquidos. No puedes. Y después hablas de como que se hace, una caña bien, bien hecha y hablas de la solución de los líquidos, de la presión y otra vez. No puedes enseñar física así. Puedes dar ejemplos de esto, pero tienes que tener una lógica, la lógica de lo que son sólidos, lo que son gases, la compresibilidad de los gases, lo que es presión, la ley de todas las leyes, la elasticidad, todo eso. Tienes que tener una lógica, que es la lógica de la asignatura, la disciplina. La lógica de la competencia no te da una estructura mental. Esto todo se sabía, eso todo era discutido al principio del siglo, pero se olvidó un poco. Entonces, esa es la primera cosa, que es un poco como una reacción filosófica, que es una crítica filosófica a la teoría de las competencias. Pero hoy día tenemos mucho más, porque tenemos los países que son mejores en PISA, quiere decir, los países que son mejores en competencias son los que no enseñan por competencias. ¿Qué es un paradoxo? No es un paradoxo, es así. Los mejores pianistas son los que, estábamos discutiendo hace poco, no son los que empezaron su entrenamiento con las sonatas de Schubert, que son difíciles. No empezaron, empezaron con solfeo, empezaron con la teoría de música, con todo eso, empezaron con escalas que son muy aburridas y lo hicieron todo y no con las escalas. Tú miras, yo no soy gran conocedor de fútbol, pero cuando tú miras una equipa que se entrena, la equipa no está ahí jugando un juego, está ahí haciendo tiradas a baliza. Ta, 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 1, 2, 3, 4, 50, siguiente. Y son cosas pequeñas, no es el juego. Y la idea que se debe comenzar por el fin es una idea errada en las competencias. Y hoy sabemos mucho sobre eso, sabemos mucho más. Sabemos, por ejemplo, que las competencias generales no existen. Que tú puedes ser un buen físico, puedes ser un buen político, un buen profesor, pero si vas a hacer de médico, no sabes nada de médico. No puedes ser un buen médico. No tienes una competencia general de resolver problemas. Eso no existe. Eso no existe. Lo que existe es la competencia para resolver algunos problemas. Y ya me calo, porque hablé mucho. Muchas gracias. Yo creo que has dado algunas claves. Adelante. Quiero añadir algo. Adelante. No, vamos a ver. Yo estudié
el bachillerato llamado de Ruiz Jiménez, que tenía algunas ventajas y algún inconveniente, y es aquel en que había un bachillerato elemental y a los 14 años te dividías en ciencias o letras. Yo escogí letras y, por lo tanto, dejé de estudiar matemáticas desde los 14 años. No, ya no volví a estudiar matemáticas. He tenido la curiosidad de intentar hacer el examen PISA, está en internet, en PISA y tal, el cuestionario que hace. Y bueno, pues voy yo hubiera aprobado el examen de PISA. La nota que me he puesto más o menos es en el nivel 3, porque había algunas operaciones, efectivamente, pocas y tal, algunas que o se me habían olvidado o no había llegado a esto. Pero claro, el que, por eso he dicho lo del nivel 3, bueno, el nivel 3, el nivel 4 es el correcto. Estar debajo del nivel 3, es decir, el 1 y el 2, quiere decir que no eres capaz de hacer operaciones muy elementales que están embadurnadas de decir, si usted va al aeropuerto y el avión sale a las no sé qué, pero faltan 8 pasajeros y usted tiene que, y dicen que puede ir con otro avión, que llega 2 horas más tarde, qué horario tendría y tal. Bueno, y al final es hacer una resta, una multiplicación, lo que sea, con operaciones matemáticas. Por lo tanto, las competencias son casos prácticos, que a mí me parece muy bien que en el examen se pongan casos prácticos, que necesitan conocimientos, conocer, si no conoces las operaciones, yo me daba cuenta, decir, esto necesita una regla de 3 o lo que sea, que ahora ya no me acuerdo cómo se hace y dejaba el problema. Y por lo tanto, quiero decir, no nos engañemos, que algún chico, a los que el 52% de los chicos españoles estén entre el nivel 1 y 2 del examen PISA, es una mala noticia nacional. Y yo pondría a hacer los cuestionarios, que la gente vaya por la tarde, vaya al internet y vea exactamente lo que se les está... y el de lengua pues pasa un poco con lo mismo. Yo tengo de todas formas la impresión que los aquí docentes podrán ver si estoy en la verdad o no, que muchos de los problemas de los chicos para hacer estos problemas de matemáticas es la comprensión lectora, que no entienden. También, sí. Que no entienden que en el aeropuerto el avión que sale 3 horas y tal y se hacen un lío porque no han entendido la pregunta. Y, por lo tanto, están ambas cosas implicadas. ¿Lo que quiere decir? ¿Puedo? Sí, vamos un poquito más de tiempo, pero adelante. Un minuto, dos minutos. Lo que quiere decir que no aprendieron a leer tan bien como debería hacer. Es lo que quiere decir que la lectura es un problema de base porque no tiene vocabulario, no tiene la estructura gramatical, no tiene una comprensión profunda porque no tiene la plática de leer. Es una cosa muy importante. Pero lo que quería decir es otra cosa. De todo lo que dice yo, no quiere decir que las competencias no sean importantes. Quiere decir que la capacidad de aplicación es una cosa importante, por supuesto. Hay cosas en la educación tradicional que no estaban bien. La insistencia en hacer aplicaciones, en ver la relación de la teoría con la práctica, todo eso es muy importante, es bueno que se haga, no quiere decir eso, pero como que invertimos las cosas, hicimos todo al contrario, y eso no está cierto. Bueno, la última pregunta, vamos un poco justos de tiempo y yo no quiero sustraer protagonismo a las personas que nos han seguido dentro y fuera de la sala. Pero no puedo resistir a trasladar una pregunta a Eugenio, que de alguna manera
él ha insinuado en su intervención una relación que yo creo que está en la base de la pregunta que te iba a hacer. Es la relación relativamente circular entre la política y la educación. La política condiciona la educación y la educación puede influir en la política. Entonces, desde ese marco conceptual, digamos, yo te pregunto, Eugenio, estamos siendo testigos en el momento actual, en el mundo y en España, de la fragilidad de la democracia liberal. La pregunta que te hago es, brevemente, ¿cómo crees que la educación puede estar condicionada por la fragilización de la democracia liberal y la evolución hacia regímenes autocráticos e iliberales? ¿Y cómo crees que la educación podría protegernos de esa deriva que no es solo española? Bueno, Paco me está planteando otra conferencia, no de media horita, sino de hora y media, por lo menos. Vamos a ver, obviamente la implicación es enorme, pero estamos asistiendo a fenómenos sorprendentes que a mí, bueno, me hacen interrogarme y qué está pasando, algo que está fuera de nuestros esquemas. Por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos. A mí me abrió los ojos, bueno, ya lo sabíamos, pero este excelente libro de Darío Villanueva, Morderse la Lengua, cuando dice el fenómeno que está pasando en las universidades americanas, no en las de tercera, no en las de segunda, en la clasificación que me acuerdo que hizo hace unos años muy bien Víctor Pérez Díaz, diciendo no todo que, cuando dicen hay 8.000 universidades en América, de verdad son muy pocas, de segunda y tal, y de, bueno, de las de primera, el deterioro de la libertad, el deterioro de la independencia académica y que han entrado con una enorme fuerza y virulencia, cosa que yo no me esperaba, lo que llamamos el wokismo, planteamientos que van en contra de los principios fundamentales de la democracia liberal. Entonces, eso está pasando en las universidades que están creando la élite en Estados Unidos y, por lo tanto, del mundo occidental. Algo nos está pasando. Es decir, no es, este no es un problema de las políticas educativas, diríamos. Esto no se puede combatir ampliando la escolarización a los 18 años o reduciendo el número de alumnos por profesor. Esto es yo lo llamaría enfermedad porque no me gusta, porque creo que acaba con las democracias liberales, unos fenómenos que se están produciendo en el mundo occidental y que en Alemania un partido casi nazi en las últimas encuestas va a ser en las próximas elecciones europeas el segundo partido de Alemania por encima del SPD, con casi 5 puntos de diferencia a favor suyo del Partido Socialdemócrata Alemán. ¿Por qué? Y hay profesores y hay tal que están en esos planteamientos. Por lo tanto, o sea, es un tema importantísimo. Es un tema que nos debe de ocupar y preocupar, pero es un tema de otra conferencia a la que nos convoques. Muy bien, muchísimas gracias por la brevedad. Cedemos la palabra a Rosa, que va a conducir la última parte del acto, que es la interacción con el público. Bien, bueno, antes de nada,
Quiero dar la razón a Francisco López Rupérez frente a los dos ponentes en que son humildes, porque si yo conozco cómo trabaja Francisco López Rupérez y el dato que da es exacto y bien, bien testado, así que la descripción es real. Bien, pues vamos a ser un poquito concisos a la hora de no hacer una pregunta demasiado con demasiada envergadura y también la contestamos un poco ágilmente ya que tenemos cuatro preguntas también del público. Pues vamos a empezar con los asistentes en la sala. Como ha dicho también Francisco, tenemos una audiencia que son muy expertos, gracias también a las relaciones que tiene Francisco dentro del ámbito educativo. Y también, antes de empezar con la primera, no quiero extenderme mucho, pero sí, como se ha hablado del profesorado, pues también comentar que la universidad, junto con Narcea Ediciones, está aquí Mónica, gerente de Narcea Ediciones, va a publicar un libro precisamente sobre la situación del profesorado y, bueno, va a ser muy interesante. Está a punto ya está terminado y está ya a punto de salirlo, así que... Y está dentro de la colección de políticas educativas, que son ya varios volúmenes, llevamos un ritmo muy bueno, así que los haremos llegar. Bien, pues... Primera pregunta, por favor. Decimos nombre. Sí. Perdón. Mi nombre es Ignacio Buqueras. Eugenio, completamente de acuerdo con lo que has dicho en relación con España. Y creo que tendríamos incluso que profundizar más. Estamos concretamente en un declive acelerado. Siempre he mantenido que en la educación, en una buena educación, está la solución de muchos de los problemas que estamos viviendo de manera más que preocupante. Considero que estos últimos 40 años la educación nunca ha sido un tema prioritario. Y si tenemos que pensar en los partidos políticos que están en manos de una mediocridad por ser suave, poco podemos esperar de ello. Por tanto, mi llamamiento sería a la sociedad civil. La sociedad civil, que son colegios, entidades, instituciones, que tenemos que ponernos al frente de esta situación si no queremos que el declive de España sea cada día más preocupante, cada día más profundo y difícil de solucionar. Por tanto, Eugenio, te agradecería que todo lo que puedas hacer y este colegio, esta Universidad Camilo José Cela, que es un referente, yo era un buen amigo de Camilo, creo que tendría que ponerse al frente para que en estos momentos menos palabras, más hechos, más realidades y que la sociedad se viera involucrada, todos los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, Ignacio, que estoy de acuerdo. Bueno, soy Juan Carlos Segovia, soy un profesor de la casa. Entonces, hay una cosa que sí que es verdad, que se ha hablado de política relación con la educación, tienen que estar relacionados, pero últimamente parece que la política puede sobre la educación. Entonces, yo veo que a nivel escolar cada vez más se está pasando, no se está dando valor a la evaluación, cuando todos los valores están diciendo que lo importante de la evaluación, entonces, ¿qué va a pasar cuando estas generaciones lleguen a sitios como es en la universidad, donde hay evaluación continua y se tiene que tener evaluación, ¿no? Entonces, quería saber cómo van a vestir el muñeco para ver que eso ha evolucionado mejor o peor. Evidentemente, peor. ¿Es para mí la pregunta? ¿O para todos? Eugenio. Yo no sé si entendí bien, era un comentario, es que cómo empezamos a hacer la evaluación. Si en el colegio no hay evaluación, puede pasar sin aprobar. Sí. Pues bueno, cuando en la universidad sí que hay que examen. Yo creo que la evaluación es un problema, es una cuestión del sistema. No basta hacer una evaluación aquí y pronto, y el problema está resuelto. Es necesario crear un sistema de evaluaciones que tenga al mismo tiempo las evaluaciones nacionales o regionales estandarizadas y las evaluaciones de la escuela. Y si se deja todo hasta el último año antes de la universidad,
se está diciendo que no se sabe lo que se pasa, que no se están dando estímulos a los niños y a los maestros y a los profesores para que mejoren, que no se están dando referentes al público. Y la evaluación tiene la parte formativa, la parte sumativa, la parte de certificación, la parte de conocimiento del estado de la educación, tiene muchas partes. Es necesario dar atención a todas. Se ayuda mutuamente. La inexistencia de evaluación nacional estandarizada da un señal muy malo a todo el sistema. Da un señal de que no sabemos cómo estamos, no hay una referencia, y da una indicación a los maestros que para se situar en una posición más cómoda, da indicaciones también a los padres para protestar en cuando los maestros dan notas que no son las que los padres piensan que son necesarias. Todo va mal así. Ahora, ¿cómo se hacen las evaluaciones nacionales estandarizadas? Pueden ser exámenes o pueden ser pruebas de aferición solamente para conocer la situación, pero son absolutamente necesarias. En Portugal yo creo que pruebas de aferición solamente, sin algún señal sobre el percurso escolar del alumno, no basta. Por la situación de Portugal. Otros países, Australia, basta. Se sabe cuál es la posición del alumno. No es necesario decir que el alumno pasó, reprobó, no. Eso es bastante para que los maestros de la escuela adecúe la enseñanza a lo que se pasa con los alumnos y que para los padres puedan ejercer apoyo también sobre los niños. Por eso hay muchos modelos, pero es necesario siempre pensarlo desde una perspectiva global. Yo es lo que yo pienso. Y la perspectiva global no debe rechazar la evaluación sin efecto, la evaluación con medio efecto y la evaluación con mucho efecto. Por ejemplo, las pruebas que nosotros tenemos en nono año, que es las únicas que subsisten y que mismo así están en una situación de que no es muy segura, son pruebas que es prácticamente imposible reprobar. Es prácticamente imposible que retenga el alumno con las pruebas. Pero, no obstante eso, dan un señal a la escuela y a los niños y a los maestros, que es muy positivo. Gracias. Yo, en este sentido, escuchando, quería, más o menos, me he acordado de las, cuáles van a ser las implicaciones del anuncio del presidente del Gobierno, Sánchez, de este plan extraordinario de desdobles y refuerzos en matemáticas y lengua ante los informes de PISA. Uno de los dogmas de la pedagogía, llamémoslo progresista, que inspiró la LOCS y todo esto, es que la segregación de alumnos en las aulas por niveles de conocimiento era un mal en sí mismo. Había que mezclar a los buenos con los malos, de estudiantes, los que iban mejor y peor, y que cualquier colegio que quisiera decir, bueno, vamos a, en este grupo a los mejores, estaba condenado. Y a mí este plan de Sánchez me parece que es imposible sin lo que antes llamábamos segregación, es decir, a los que van mal y todo eso habrá que meterles en un grupo para reforzarles y para darles esto, y a los otros no, porque si no, no sirve para nada. Y por lo tanto, aquí vamos a derrumbar uno de los dogmas. Tenemos que saber cómo se va a hacer este plan. Sí. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a los dos ponentes por las estupendas presentaciones, con las que yo creo que la mayoría pues, no tiene más remedio que estar de acuerdo ante tanta evidencia, ¿no? PISA, evidentemente, nos pone contra la pared. Y PISA básicamente nos está diciendo que tenemos un problema en lectura y en matemáticas.
Y, la, como bien ha dicho Eugenio, la medida que del Gobierno ahora es intentar resolver el problema de matemáticas y lectura. Pero claro, el problema que tienen nuestros alumnos no es que no sepan leer. El problema es que no entienden lo que leen. El problema es que no sepan matemáticas. Es que no entienden los enunciados de las matemáticas. Por lo tanto, si lo que vamos a hacer ahora es dar más horas de matemáticas y más horas de lectura, eso difícilmente va a resolver el problema, porque el problema es la comprensión lectora. Y la comprensión lectora se trabaja. Eso era como comentario, porque efectivamente, Eugenio, coincido plenamente contigo. Y luego, con respecto a las presentaciones, quería hacer una pregunta, y es que los dos ponentes nos han llenado de datos, de evidencias, de tendencias y de soluciones. El profesor Crato ha dicho que la solución es muy sencilla, y es cierto que es sencilla. Eugenio Nazarre nos ha dado muchos datos y muchas propuestas muy sensatas. La pregunta es, ¿por qué cada vez que hay un cambio de gobierno, esas medidas tan sencillas, tan sensatas, no se mantienen? Eugenio. Nos está preguntando un misterio. Un misterio. Los misterios son imposibles de explicar, hay que aceptarlo. Vamos a ver, yo creo que el misterio es que, bueno, puede que sea una petulancia y les ruego perdón si lo es. Yo desde hace muchos años creí que había una corriente pedagógica que surge en los años, en fin, 70 y 80 del siglo pasado, que estaba equivocada, pero que ha tenido un éxito formidable. Impregnó a muchos sectores educativos, a fuerzas políticas, a gobiernos, e implantó en nuestro sistema educativo métodos y planteamientos que no iban a dar buen resultado. Y yo creo, ¿por qué esas fuerzas políticas y por qué esos sectores pedagógicos asumieron esos planteamientos? Bueno, eso está ya, en fin, hay mucha literatura sobre el asunto, pero el hecho es que suscitaron una cierta fascinación y ahora yo creo que somos víctimas de eso y tenemos, con las evidencias, que nos dan los datos, superarlas con planteamientos que sean, en fin, racionales y que vayan que produzcan buenos resultados educativos, que es lo que queremos, que conozcan mejor los alumnos las distintas materias y que se les dé una formación para ser unos buenos ciudadanos y comprendan el legado histórico del que son deudores, que son las humanidades. Hola, buenas tardes. Yo soy Guillermo Balmori, soy profesor de secundaria y en primer lugar quería agradecer que veo la luz al final del túnel, que lo mismo las competencias pasan a mejor vida y me encanta oírlo. Pero tengo una duda con respecto a una de las medidas que ha mencionado, que es que es verdad que hoy en día, desgraciadamente, cualquiera es profesor. No es que todos los profesores seamos unos cualquiera, pero cualquiera puede llegar a ser profesor. Es muy fácil acceder a ser profesor y maestro más. Y aún así tenemos dificultades en los colegios para encontrar profesores óptimos. Una de las razones creo que es por los problemas con los chicos, porque hay muchos chicos, alumnos disruptivos, y entonces me preocupa la medida de prolongar la educación obligatoria hasta los 18. Tengo sentimientos encontrados y me gustaría que me explicara con más detenimiento por qué es mejor prolongarla hasta los 18 cuando hay muchos chicos ya de 14, 15 años que claramente no quieren estar en la enseñanza obligatoria, dentro de que hay que, por supuesto, apoyar a todos. Yo he sido profesor y tutor mucho tiempo de diversificación y PEMAR y demás y creo que hay que darles una oportunidad. Pero es un problema en los colegios este tipo de alumnos que no quieren estudiar. Muchas gracias. ¿Puedo intentar? Sí, gracias por la cuestión. Creo que es una cuestión muy importante y que es verdad. Yo diría que es necesario prolongar la escolaridad obligatoria por una razón sencilla, porque cuanto más los chicos sepan,
mejor para el país y para ellos. Es la cuestión, la respuesta más sencilla de esa, porque se sabe que se están más bien preparados, ganan más, tienen un futuro mejor, todo lo que sea. Las estadísticas van al punto de decir que vive más tiempo, porque tiene más cultura y entiende mejor las cosas y todo eso. Es la razón inmediata. Pero este debe ser acompañado de algunas medidas importantes, medidas para que los chicos que no quieren estudiar, pero que estarán en la escolaridad obligatoria, tengan una formación profesional que sea real, que les dé la confianza que van a tener un empleo, que van a tener la posibilidad de contribuir para la sociedad, de se inserir en la sociedad. Entonces, la formación profesional yo creo que es una parte importante de eso. Yo no sé cómo es en España, ya me olvidé. Pero creo que en la secundaria se puede hacer la formación profesional en España, no estoy seguro. Sí, se puede. La secundaria superior. La secundaria superior, digamos, después de los 15, 16, 17. Después de los 16 en okay. General. Sí, creo que está bien, después de los 16, después de los 15, estará bien. Esa es una parte, la posibilidad de la formación profesional. Otra parte, hay medidas especiales para que todos mejoren. Y eso es un problema en general, no es un problema de estar más tiempo en la escuela, menos tiempo en la escuela. Una respuesta muy sencilla, pero lo esencial que yo pienso sobre el problema. Sí, por favor. Perdón, son los días justos, pero voy a entender que suena el teléfono. Bueno, soy Alfonso Gajate, un sencillo ciudadano, convencido como Napoleón que la España de mañana está construyéndose en las aulas hoy. Y estoy muy agradecido de estar aquí hoy y estar presente y escuchar a tres mentes tan brillantes. Realmente les agradezco mucho lo que compartir con nosotros su experiencia. He escuchado con especial placer al señor Crato hablarnos de que siete ministros, uno tras otro, le han permitido mantener una política que ha mejorado el nivel de educación en Portugal, y me da muchísima envidia. Me da envidia la continuidad, en primer lugar, y evidentemente los resultados. Y por otra parte, soy tremendamente preocupado, como usted lo ha mostrado, de ver que en España cada 5 años tenemos una nueva ley de educación, lo cual hace imposible construir un continuo de mejora en todo. Entonces, también me admira las soluciones que plantean, porque tienen respuestas a la pregunta de cómo mejorar. Lo que me preocupa en profundo es la cátedra de políticas educativas pone el acento sabiamente en políticas y, como alguno de ustedes dijo, en la política. Y me preocupa cómo podemos, ante la realidad, que comparto inmensamente el declive de la realidad española, ¿qué podemos hacer para que la política cambie su rumbo y apoye una mejor educación? Sé que la pregunta es como la pregunta del millón, ¿no? Pero con la experiencia de Portugal, porque a mí me admira que en Portugal hayan podido hacer tantas cosas bien, a pesar de tener un país que ha sufrido muchísimo de la suerte y de la economía. Y sin embargo han podido ponerse de acuerdo en hacer algo que es esencial para mejorar el país y están cosechando los frutos a pesar de esa caída reciente, ¿no? Pero para un hombre que ha estado en la política y que conoce de la educación, pues me encantaría saber muy su opinión sobre cómo podríamos. Somos amigos. Francisco, y hemos batallado juntos para tratar de promover un pacto de Estado de educación, pero yo he fracasado monumentalmente. Él mantiene el rumbo desde esta cátedra. Y me pregunto, ¿qué podríamos, cree usted, hacer para que finalmente los políticos? Estaba hace muy poco escuchando que los pactos del PP que quisieran defender en caso de tomar el gobierno son 6. Ninguno de los 6 menciona la palabra educación. Entonces, y no me cabe la duda de que para el
para el envite, vamos, aquellos que hoy en día gobiernan, la educación es el sometimiento del pueblo y no la promoción de los mejores ni la mejora de la nación. Entonces, me pregunto, ¿qué cree usted, si pudieran darnos un consejo, qué podríamos hacer para que España, a su nivel de decisiones, cambie de opinión? Bueno, es muy tarde ya y voy a ser muy breve, pero antes quería decir un par de palabras a la pregunta que el profesor de secundaria nos ha dicho, que me parece muy importante, qué hacer con los chicos, que efectivamente los hay, y tal, que al llegar a los 15 años ya no aguantan más. Y yo creo que la obligación, y hemos estado, digamos, buscando soluciones, la única solución posible es darles alternativas, sin que lleguen a un fracaso total, pero que sean alternativas inteligentes, es decir, que sean no les condicione su, no más que no los condicione, no les conduzca a una situación de decir me han llevado a un gueto. Los programas de garantía social que se hicieron para resolver esos temas tuvieron ese defecto. Al final eran unos programas fuera ya del sistema educativo a los que no se podían y que se les daban unas cosas elementales. Y yo creo que la fórmula es la fórmula de la formación profesional, que se necesitan de niveles, en fin, altos, regulares, bajos. Y la ley de formación profesional que hizo la legislatura anterior iba bien orientada. Pero, simultáneamente a esa ley de formación profesional, hubo una ley del Ministerio de Trabajo, que llevaba Yolanda Díaz, en la cual se exigía para los contratos de formación profesional, de formación, el salario mínimo interprofesional. No ha habido empresas que se hayan sometido. Es decir, lo que no puedes hacer es crear una vía y matarla con una ley que es contradictoria. ¿Cómo a ese chico al que le vas a ayudar, que va a hacer ejercicio de aprendiz junto con clases formativas, el empresario al que le tienes que pedir de rodillas que lo asuma con unas condiciones formativas, le haces pagar el salario mínimo interprofesional? Bueno, y después, a su pregunta, yo la única respuesta que le puedo decir, para que no cunda el desánimo y el pesimismo, es que lo hicimos en la transición, nos pusimos de acuerdo, partidos que estábamos en un lado y en otro, que incluso unos procedían de la maldita dictadura y que habían colaborado con ellas, pero que se convirtieron a la nueva situación y otros que habían estado en las cárceles con tal, los del Partido Comunista, y lo logramos y lo hicimos unos pactos de la Moncloa y pusimos un rumbo. Luego, ¿qué decir? Se puede hacer. Y eso dependerá de los españoles, de que va a costar de que elijan a personajes, a líderes políticos, que en lugar de decir levantar muros, digan, bueno, quiero que lleguemos a pactos razonables y acuerdos razonables en el que cedamos y ante la situación de declive, que yo creo que ese es el diagnóstico. Cuando yo vea dos líderes políticos que dicen, más o menos coinciden en el mismo diagnóstico, habrá más posibilidades de que se pongan de acuerdo. Ahora todavía eso no lo he oído y por lo tanto eso no está cercano. Y los españoles tendremos que trabajar para conseguir liderazgos políticos. Lo que sí tengo que decir, y en eso supongo que coincidiremos todos, es que sin perjuicio de que la sociedad civil tiene una tarea importante para
el cambio de esa mentalidad para crear en la opinión pública esa situación, al final la democracia, la solución la tiene que dar el poder político, los políticos. Y los políticos solo hay dos modelos. Uno, el que lleva el sable, o los partidos que se ponen de acuerdo. Yo a lo primero no me apunto, a lo segundo intentaré, y creo que podemos intentar que eso se produzca para, en fin, salir de una situación que yo creo que no podemos sentirnos orgullosos de ella. Bien, vamos a pasar ya. Yo estaba contando el número de ministros, es un poco más que 7, con una excepción, pero 9 con una excepción. No, el acuerdo no era un acuerdo, se peleaban todos, pero todos tenían, sin decirlo expresamente de esa forma, todos tenían interés en más conocimiento para los estudiantes, más, más evaluación, más conocimiento del sistema. Esas eran dos cosas muy, muy importantes, atención a los resultados. Y eso cambió. Pero se peleaban mucho, pero no se peleaban con eso. Es como otra que acontece muchas veces en política. Yo creo que hay un trabajo de una que fue secretaria de Estado, una señora que... Monserrat Gomendio, que ha publicado un libro en español, en inglés, llamado Dire Straits in Education, no sé si conocen. Ella tiene una tesis, que es una tesis que me parece muy interesante, es que la educación tuvo dos etapas, una etapa de crecimiento y una etapa actualmente de rarefacción. Y cuando estaba en crecimiento todos estábamos de acuerdo, y ahora que estamos en refracción es como que una pelea por recursos que son más escasos. Me parece interesante la tesis. Bien, para contestar a su pregunta, me parece un punto de vista que vale la pena pensarlo. Vamos a pasar ya con las preguntas de la audiencia en remoto. Bueno, una es está muy en relación con la que se ha hecho sobre el aumento de la escolarización obligatoria, ¿vale? Solamente lo que pregunta es si no les parece que aumentar la enseñanza obligatoria ha traído caída de la exigencia y de la cultura del esfuerzo. Esa es la pregunta que hace esta persona. Bueno, voy a intervenir, en fin, para que haya variedad en las aproximaciones. Toda la evidencia empírica que tenemos al respecto desmiente el hecho de que el incremento de la enseñanza obligatoria en otros países haya supuesto un retroceso. Lo que pasa es que en materia de políticas educativas, como en otros ámbitos, no solo es importante el qué se haga, sino el cómo se haga. Y en ese sentido, digamos, las políticas de ampliación de la educación obligatoria hasta los 18 años tienen que ser consistentes, tienen que ser racionales. Hay un punto que tiene que ver con la duda, que es bastante común entre el profesorado, que hay que aclarar del todo, es que la extensión de la enseñanza básica hasta los 18 años tiene que ir acompañada de un ejercicio de flexibilidad, por una parte, de tal manera que los caminos sean flexibles, las adaptaciones del sistema a las necesidades de cada alumno tomen en consideración estas, y luego que haya estímulos e incentivos. Lo que planteaba Eugenio respecto del despropósito de no poder operar bien sobre los incentivos, porque los incentivos tienen que ser para los empleadores y para los pretendidos empleados en formación. Entonces, si hay un sistema de incentivos, si hay un sistema flexible, el modelo no comporta el amarrar a los chicos al pupitre hasta los 18 años prolongando el esquema de la ESO. Nada que ver con ese esquema. Entonces, no es... Pero, sin embargo, tenemos evidencia
en el caso de Portugal es un caso claro de cómo atajaron el abandono educativo temprano, cómo lo han reducido 4 puntos por debajo del nivel medio de la Unión Europea, que está en 9 y pico, y nosotros estamos 4 puntos por encima. Hay evidencias hechas, por ejemplo, en Canadá, etcétera, del impacto que eso tiene en el empleo, que tiene el incremento de la retribución media, etcétera. O sea, tenemos evidencia empírica que soporta eso. Pero evidentemente esa precaución que nos trasladan los profesores hay que tomarla en consideración. Simplemente eso, no quiero extenderme más. El Centro de Educación de Adultos Infante pregunta: ¿qué evidencias indican que es mejor jornada partida que continua? Vamos a ver, hay varios estudios, pero esos estudios confirman lo que es de sentido común, y es que el ser humano, el niño, el adolescente, los ratos en los que, que presta mayor atención necesitan pausas. 4 horas seguidas de clase continua, sabemos que va a haber un bajón del rendimiento, y por lo tanto es sabio el que si el día tiene 24 horas y de eso, pues que el horario escolar tenga unas pocas horas por la tarde, pero después de un descanso y todo eso. Y además, aquí hay muchos docentes y saben más, con conversaciones y con que hago, he llegado a la convicción de que esta podía ser una de las medidas más importantes para la mejora. Una cosa muy brevemente, pues, para responder digamos a la pregunta de las evidencias. Yo voy a señalar 2 fuentes de evidencia. Uno que hace referencia a España, y es el estudio que se ha realizado desde ESAPOL, que es una iniciativa de SADE, por los investigadores Lucas Gortaza y colaboradores, y que está disponible y lo pueden ver. Ese es un estudio referido a la situación de España. Luego hay otro hay estudios, pero no desde ahora, de hace tiempo, que hacen referencia a las evidencias generadas desde la cronobiología. Es decir, el hecho de que existen ciclos circadianos que afectan al nivel de atención, se han medido mediante indicadores bioquímicos, etcétera, a la capacidad de resolver de exámenes, etcétera, etcétera. Y esos ciclos circadianos, que son de periodo 24 horas, cerca de un día, ese es el esto, avalan la improcedencia de una jornada continuada, porque la curva de atención decae y lo lógico es acomodar los horarios escolares a esos ciclos naturales circadianos. ¿Cómo está en Portugal la jornada escolar? Yo no sé exactamente, porque hay una gran libertad en las escuelas con el horario ahora, pero esencialmente son 4 horas por la mañana, 2 horas por la tarde, con un intervalo, creo que de hora y media en media. En promedio, hora y media. Yo también puedo decir aquí que he verificado que los países que sacan mejores puntuaciones en PISA, todos los del, ¿sí?, del Asia y tal, y Corea, Japón, Taiwán, tal, tienen horario partido y mucha jornada escolar, mucha. Más horas que nosotros. Bien, bueno, hay muchos comentarios y todos positivos, sobre todo de agradecimiento a los ponentes. Y ya la última pregunta es de Isidro Cabello para Eugenio Nasarre, y pregunta: ¿por qué no se actualiza y mejora la ley de calidad de 2002? Ya aparecían ahí muchas prioridades. ¿Por qué no mejora? ¿Por qué no se actualiza y mejora la ley de calidad del 2002? La ley de Pilar de Castillo. ¿Por qué no se...? No se mejora, no se actualiza. Ah. La ley de calidad. Vamos a ver, yo creo que ha sido... mi opinión es que de esas 6 leyes que yo he trazado ahí, la mejor era la del año 2002.
y fue guillotinada el año 2004 cuando estaba empezando a ponerse en marcha, porque una ley necesita 4 años en ponerse en marcha, y fue implacablemente guillotinada. Fue la primera decisión que tomó el Consejo de Ministros, el primer Consejo de Ministros de Rodríguez Zapatero. Y por lo tanto, yo creo que si se hubiera empezado a implantar, hubiera dado frutos positivos que le hubieran hecho dar una evolución más positiva a nuestro sistema educativo. Muy bien. Pues ya llegando al final, solamente ya hemos agradecido a los ponentes, pero quiero hacer un agradecimiento personal a Francisco López Rupérez por el empeño que ha puesto en que salga este máster, que se haga oficial al primer año y que nos da la oportunidad de tener pues, a Nuno Crato y a Eugenio Nasarre. Pues espero que hayan disfrutado mucho y les convocamos para la próxima clase. Muchas gracias. Muchas gracias.